necesita aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. Zola. ¡Subimos! La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir, la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando un carendiente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo. No llego al cuenco. Vale. Toma. Está despejado. Hay que escribir. El suelo se va a hundir. Vale. La verdad es que no sé por qué tú no sigues escribiendo. Le queda poquito. Vale.
sea, del principio, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde? No, va, voy a palmar. ¡Ay! Más rapidez, más velocidad, más rapidez, más velocidad, más rapidez, más velocidad. Vamos. Vale. ¿Cómo? Padre, el cuenco se ha caído. Todo se derrumba. Vale. Bien hecho. Gracias. El chico solo se divierte un poco, cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos.
asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! Pobre cabeza. Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien, hay que ponerse en marcha. Es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Vale. ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. ¿Cómo me gusta esta zona del mapa? ¿Es la primera vez que lo juegas, Jep? El gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? No. ¡Bruma! Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. ¿Ese? ¡Wow! No, tío, le da a esquivar. Le da a esquivar otra vez. Vale. Ese combo no me lo esperaba. Es la primera vez que me lo hacen. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Vale. Vamos, coño. Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. Allá vamos. Un golpe. Casi listo. Niño, tú no serás un normal, ¿no? Te estoy diciendo que dispares a eso.
Niño, eres un normal. Bueno, al menos. Vale. Te recomiendo usar el ataque rúnico del niño. No lo había pensado, la verdad. ¿No se puede subir por aquí? He oído algo. Explota eso. Allá vamos. La madre que lo... Vale, eso no me lo esperaba. Niño, hazme caso. Ven para acá, niño. ¿O sabes qué te digo? Que le follen. Tema exploración, me dedico sobre todo a jugar las campañas, ¿no? O sea, si es tema de exploración, nope. Y si todavía no ha pasado la campaña, no lo cuentes, porfa. Que parte de las normas. Creo que lo tienes. Puedo ver una salida, pero no hay forma de alcanzarla. Pues solo queda una. Coño, tío, apunta bien. Ya, ya, no, solamente aviso por si acaso. Lobos. No. Vale, eso no me lo esperaba. Vale, no le afecta. Vaya hostia.
Vale. Ah, vaya. Recomendable buscarte. Es que le pone un poco más de reto y eso me gusta, tío. El no coger los cofres, ¿sabes? Le pone más reto y ese reto me gusta. ¿Sabes lo que te digo? Que luego me complico la vida yo solo, ¿sabes? Pero yo qué sé. Le añade un poco más de... de gracia al asunto. Hay algo delante. ¿Lo ves? Está bien. Ante los hijos idiotas de Thor, vi que era mejor esfumarme. ¿Qué os llama más? Lo que necesita el jovencito. ¿Qué va a ser? Pero entonces no lo hago en directo. ¿Y qué puedo hacer con él? Sí. Pero por ejemplo, para hacer eso yo no lo haría en directo, por el simple hecho de que lo haría yo a mi rollo, sin hablar, concentrándome. Y eso tampoco me mola, ¿sabes? El estar así, modo concentración a tope. No, ¿por qué mierda he vendido esto? Al igual que podría mejorar esto que flipas, ¿sabes? El rollo, buah, pues voy a mejorar esta armadura porque me sube... ¿sabes? Van a estar... Corre, hermano. Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. No. Vaya, chico. Pero más de 250 horas. No tengo 250 horas. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Yo me paso campañas, tío. Esta lucha es mía, chico. Ven. Imagínate si me hubiese pasado al 100% de los juegos que pone abajo, si estás en PC. ¿Y a dónde crees que vas a ir? O si estás en móvil, en acerca de mí. Hermano, el niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Te digo yo qué vamos a hacer. Tú a mí no me mandas, hermano. Yeah!
Vale. No recuerdo la última vez que afrontamos un verdadero. Cúrate, cúrate, cúrate. A explotar. Estaba clarísimo. De hecho, no tiene mucho sentido. No. Vale. No veo nada. Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé, no importa. Ven aquí, bastardo. Papi ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el alma. ¡Que te calles! Cálmate, chico. Parece que necesitan otra lección. Mierda. Joder con el puto anillo. Siempre, hermano. ¿Madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho. Hijo de puta. ¡Idiotas! Ya quisiera los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? Vale. Vamos a por vosotros. Otra vez, capullo. ¡Para! Chico, tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿Tu mamá no te va a... ¡Cállate!
a palmarla. El primero. Buah, tío. No pasa nada. Casi me lo paso. Chico, tranquilízate. De hecho, no tiene sentido que... Es eso. Chico. Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. No.
tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Si tú lo dices. Habría que vigilarlo bien. Magni, el hijo mayor de Thor, tenía una espada enorme, podía usar el poder del rayo y era un infame. Padre lo mató. Modi, el hijo más joven de Thor. Y un completo idiota, también sabe disparar rayos y usa un mazo y un escudo. Huyó cuando padre mató a su hermano, Magni. Pero seguro que lo volveremos a ver. Lo mataré la próxima vez que lo encuentre. Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta. Horas. Pues voy a cortar directo casi que ya, ¿sabes? Aquí.